quién no lo iba a decir, Natalia. Yo pensé que tú y yo íbamos a morir viejitos los dos. Pero la vida no hay quien la entienda. Habiendo tanta gente por ahí que andan matando, robando, haciendo barbaridades, y siguen vivitos y coleando. Bueno, Dios sabe cómo hace su cosa. Aunque yo creo que con nosotros le fue la mano, papá Dios. Tú y yo merecíamos más de 3 años juntos. Este país está jodón, ya esto está fuerte. Este país está que el que se quiere comer un huevo tiene que ponerlo. ¿Qué dice mi amigo Balbuena? Oh, Fellito, cae. Siempre fiel a tu mujer amada, ¿ah? Natalia, tú no te puedes quejar. Balbuena siempre te tiene florecitas nuevecitas. Tú debes ser la difunta que más flores recibe allá en el cielo. Eso sí es verdad. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Buscándome la vida. Mira, ese mortuorio que está allí lo preparé yo. ¿Quién se murió? Francisquito, ¿tú sabes quién es? El hijo de doña José. Ese mismo. ¿Y ese muchacho le dijo que estaba estudiando en Nueva York? Bueno, eso dicen, pero parece que no. Ay, mi madre. ¿Y entonces qué era lo que estaba haciendo? Bueno, tú sabes cómo son las cosas, Balbuena. Llegan a Nueva York y los amigos lo ponen en lo que no están. Ya tú sabes. No puede ser, un muchacho de tan buena familia. Que en cuanto llegan a Nueva York se va para el carajo la familia. Yo le he dado a Álvaro que no tiene que ir. Yo tengo más de 10 años luchando para conseguir una visa, para irme a trabajar seria, honradamente, pero a mí no me la dan. Entonces este muchacho que no tiene necesidad de esa vaina, le dan una visa y mira en la vaina que se mete. Bueno, así son las cosas, Balbuena. ¿Quién le iba a decir a doña Josefa que dándole una residencia a ese muchacho lo que le estaba dando era una visa para el cementerio? Así es, le dejo, Balbuena, se me van los clientes, todavía no me han pagado. Oye, ¿quién de ustedes es que me va a pagar, ah? Mato, Fellito. Yo te exploto. Tú me haces una vagabundería a mí. Tú me haces una vagabundería y yo te exploto, Fellito. Tú lo que tienes que hacer es buscarte 2 fotos de pasaporte. Digo, tú tienes, ¿verdad? ¿Eh? Que si tengo fotos. Uh-huh. Espérame ahí para que tú veas. Tú sabes el viaje que he dado ya a ese consulado. Mira, por cada pasaporte de eso me han dado a mí 4 rechazos. Pues ya, ya está. Ya tú tienes visa. Te vas para Nueva York. Lo único que tienes que conseguirte son 10 mil dolaritos y ya, Balbuena se va para Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están mirando así? Sal de mi casa. Fuera.
pasa? ¡Fuera! Pero, Balbuena, ¿qué pasa, Balbuena? Fellito, ¿sabes cuántos son 10 mil dólares? Tú sabes, yo con 10 mil dólares me postulo a la presidencia de la República, pero tú sabes lo que son 10 mil dólares. Tú estás loco, muchacho. Nada, 10 mil dólares son nada, porque eso tú los consigues en Nueva York a la soltá. Ni como si allí los dólares están, que se recogen como si fueran lechuga. Los billetes de a 5 y de a 1 están volando por las calles. La gente no les hace ni caso. Mira, vamos a hacer una cosa. Consíguete 5,000 y yo arreglo lo de la visa. Ya, ¿ok? Vamos. Demasiado dinero, Fellito. Yo no... ¿Dónde pero consigo? Compadre, pero si yo te estoy diciendo que allí los chavos se... Pero si eso no es nada, tú lo consigues a la soltada. Se lo digo yo, compadre, que yo me conozco Nueva York como si fuera la palma de mi mano. Y además, nos vamos juntos. Yo te consigo trabajo. ¿Ah? ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que robe? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Que yo haga un robo? Pero... ¿Hipoteca la casa? ¿Ah? ¿Qué hipoteca qué? La casa, Balbuena. Natalia ya se murió. Olvídate lo que va a decir la gente. ¿Qué gente ni gente, Fellito? A mí no me importa lo que diga la gente. Esta casa se compró con el dinero que me dio el seguro cuando el accidente de Natalia. ¿Cómo tú quieres que yo hipoteque esta casa para coger para Nueva York? Eso es como ofenderle a la memoria de esa santa. Balbuena, tú eres un hombre trabajador. Y los hombres trabajadores echan pa'lante en Nueva York. 5,000 pesos es un menudo. Tú sabes bien lo que tú estás hablando, ¿verdad? ¿Tú estás seguro? Fellito, esto es lo único que yo tengo. Yo no tengo más nada, Fellito. Todo va a salir bien, Balbuena. Llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Se lo digo yo, su compadre, Fellito Antonio de la Cruz González y Bustamante. Ay, mi madre. Ok, Fellito. Para la gloria nos fuimos. Nos fuimos para Nueva York. Así se habla, compadre. Natalia, yo no quiero que te sientas mal por lo de la hipoteca. Pero ya tú oíste lo que dijo Fellito. Es cuestión de 2 o 3 meses para yo conseguir ese dinero para pagar la hipoteca. Yo no voy a permitir que me quite mi ranchito. Mira, yo prefiero la muerte antes que me quite mi ranchito. Confía en mí. Nunca te voy a defraudar. Oh, sit down, relax. Por favor, siéntense. Si quieren, podemos ir al área de la piscina. No, está muy bien aquí. Está muy, muy lindo. Sin vergüenza que en esta casa se hace lo que ustedes quieran. Bueno, tú sabes que es así, Fellito. Seguro que no quieren ir afuera. Podemos prender el jacuzzi y nos damos un vinito. No, gracias. No, que tengo una gripe malísima. Si me meto en esa cuestión ahí me fuño. Con permiso, Balbuena. El cónsul y yo tenemos que hablar un momentito. En ese vuelo no me voy yo. Déjate de pajarerías conmigo para que no tengamos problemas. ¿Hiciste el trabajo? Here it is. Dámelo. And the money. What's the matter, Fellito? You don't confide in me. That's not the first passport I fix, you know. For a friend? Yes. Hello. Hello. Sí. Primo, siéntese para que no se caiga. Sí. ¿Quién me habla? Balbuena. Oh, Balbuena, qué sorpresa. Cuéntese algo bueno. Me dieron visa para Nueva York. Le dieron visa, sí. Primo. No, y es para su casa que voy. ¿Y Nené? No, bueno, Nené no aparece. Yo lo llamé, yo hasta lo mandé a vipiar. ¿Y a qué hora llega el vuelo?
por la mañanita, temprano. Espera un momento. Ten cuidado con lo que tú vas a hacer. No quiero más gente en esta casa. ¿Por qué no salimos al primo, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló, primo? No estoy aquí, sí. ¿Estás contento, verdad? ¿Ah? Sí. Yo sabía, primo, que usted no me iba a defraudar. No, primo, esta es su casa. Tú puedes venir cuando le dé la gana. Es por APA que voy. ¿Dónde lo espero? Ahí, en la salida de APA. No se me mueva de ahí. Ok. Cójalo con calma, comadre. No se ponga así. ¿Dónde se piensa Pedro que va a meter más gente en esta casa? Aquí ya somos seis. Las muchachas ya son señoritas. Valbuena es un hombre extraño y se van a sentir raras con él caminando por ahí. ¿Y dónde piensa él que va a meter a Pedrito? ¿Lo vamos a poner a dormir con las niñas o en el suelo para que Valbuena duerme en el sofá cama? Aquí ya estamos como sardinas en lata. Tú no me hablaste a mí de sardina cuando nosotros llegamos a este país, ni cuando mi tío nos recogió en su casa y éramos tres adultos y dos pequeños. Y tú estabas preñada de Pedrito. No es lo mismo. Pero claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Era mucho peor. Mira, Valbuena se queda en esta casa aunque sea en el baño. Y tú haces una cosa. Nosotros tenemos que ser agradecido, la gente debe ser agradecida y nosotros tenemos que hacer igual que hacemos en Santo Domingo, porque no es posible que una gente cambie simplemente porque se monte en un avión. Podemos correr el sofá para esta esquina, comprar una colchoneta. Pedrito puede dormir aquí. Yo sé que tú no eres así. Mira, Valbuena viene solo por unos días. Y él se va en cuanto consiga trabajo. Pero los muchachos se van a llevar bien con él. Él se va a ganar su cariño. ¡Vaya! ¡Muchachos! Mañana por la mañana yo me voy pa' Nueva York. Con pena dejo mi gente buscando un mundo mejor. Según me dice Bellito, allá hay peso por montón. Ese borico es mi pana, es un tipo chévere. ¿Dónde voy a meter todo esto? Mira eso. Para un descuave, esto dice que es un tiro para bañarse, para los sobacos. El dulce de Doña Blanca, su dulce de leche, todo el que lo quita en inmigración. Mañana por la mañana, yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Con esto resuelvo yo el problema de muchísima gente que uno no le lleva nada. ¿Qué me trajiste, Valbuena? Una menta para usted. Aquí hay para 200 personas. Yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Allá hay peso por montón. Yo me voy para Nueva York. Los chicles, aquí te lo dejo afuera. Eso dice que es bueno para el avión. Uno mastica y no se le tapan los oídos. Así lo dijo Bellito. Yo me voy para Nueva York. Mañana por la mañana. Yo me voy para Nueva York. Ay, que yo me voy a Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Me voy a Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Ay, el salchichón, Dios mío, ¿dónde meto yo esto? Yo pongo esta vaina aquí, se me va, le va a poner un bajo salchichón esta ropa del diablo. Mañana por la mañana, me voy para Nueva York. Me voy a Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Ese borico es mi pana. Yo me voy para Nueva York. Y es un tipo cheverón. Yo me voy para Nueva York. ¡Suena, Fallito!
York. Next online. One at a time. He doesn't speak English, you know. I'm helping him. I don't care. One at a time. Step back. Okay. Vete a la fila. Tranquilo, yo resuelvo. Es uno a la vez. Tranquilo. Todo bien. You know, you're not supposed to be on this line. I know, sir, but I am helping him. He doesn't speak English. No, but you're not supposed to be on this line. Okay, excuse me, sir. All right, just a time. Let's see. Where you come from? Dominican Republic. How long were you there? 3-4 weeks. All right. Next time, you go on the other line. Excuse me, sir. Thank you. Next on line. Hello. Hello. First time in the United States? Oh, thank you. Thank you very much. I said it's the first time you're in the United States. No, me no working here. I family in New York State, Manhattan. I am tourista. How long are you gonna be in the United States? No. Me no working here. Me family here. Family in Manhattan, New York City. Turista. Is he with you? Is he your friend? I don't know. Ese fellito anda conmigo. No hay problema. No puedes pasar. Vaya, te la comiste. Next online. Lo oíste hablando inglés con el americano. Ahí de tú a tú, ¿eh? Ahí él me tiraba y yo le contestaba. Y eso no es nada. Deja que yo me tire a la pista para que tú veas. ¿Dónde te dijo tu primo que te iba a esperar? Bueno, aquí mismo, pero me dijo que a las 8, ¿qué hora es? 7:15. Diablo, voy a tener que esperar un rato. No. Eso no puede ser el flaco. Ese mismo es el flaco. ¡Flaco! ¡Yo! Bueno, si es el flaco, ese tipo le ha ido bien aquí. ¿Y quién es el flaco? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me ha ido? Tengo mujeres, tengo cadenas, tengo moneda. Mira el carro que tengo, mano. Vente para que conozca a un amigo mío. Flaco, este es Valbuena, un amigo mío de Santo Domingo. Bueno, vaya, mucho gusto. ¿A él lo vienen a buscar? Sí, viene un primo mío a buscarme. Ahorita, gracias. No se me pierda, ¿eh?
Acuérdate que tú eres el tipo que me va a resolver con buscándome trabajo aquí. Mano, pero si es trabajo lo que él quiere, lo ponemos a trabajar. ¿Tú crees que el hombre meta mano? Hablamos de eso después. ¿Cómo que después que pasó? Yo vine a buscármela, yo hago lo que sea. Yo lavo plato, limpio piso, limpio inodoro, lo que haya que hacer yo hago. Con tal de tener un carrito como eso. Te veo, Valbuena. ¿Ey? Y recuerda, estás en Nueva York. Okay. Después le caigo allá para lo del trabajo. Ok, bien. ¡Ey, primo! ¡Aquí! Valbuena, you have a visitor? Mi visa, sí, yo tengo el pasaporte. No, ¿tienes una visita aquí? Ah, oh, sí, está bien, que pase. Thank you. ¿Cómo se siente? Bien, usted no se habrá equivocado de enfermo. O fue que me morí, llegué al cielo y me vino a visitar un angelito. No, nada de eso. Es a usted a quien vengo a ver. ¿Migración? No. Mi nombre es Nancy Martínez. Roberto Albuena, para servirle. Yo fui quien lo atropelló y me siento muy apenada por lo que pasó. No te apures, me puedes atropellar todas las veces que tú quieras. Mi seguro está al tanto de todo y ellos van a pagar todos sus gastos médicos. ¿Cómo se siente? Como un trinquete. Yo soy un hombre de hierro. ¿Tú siempre estás así, de buen humor? Sí. Ay, qué linda. Muchas gracias. Bueno, yo espero que no pierda ese buen humor, porque aquí en Nueva York se pasan muy malos ratos. Menos mal que aquí un rato, porque allá el día entero. ¿Esta es su primera visita aquí a Nueva York? Uh-huh. ¿No tuvo muy buena suerte? Al contrario. Yo creo que tuve más suerte de lo que yo me imaginaba. Pero tú no pierdes tiempo. Aquí está mi tarjeta. Cualquier problema que tengas con el seguro. Con el seguro nada más. Me llamas. Ni siquiera para que me dé un paseadito por Nueva York. Para que me invite a comer unos hamburgers que venden aquí que se llaman Burger King. Burger King. If you want to make it here, you have to learn English. Cuando tú quieras, mamacita. No te vayas, véndemelo en español para que tú veas. No se puede quejar, primo. Yo te conozco en los hospitales de Nueva York. Sí, la vida, primo. Matilde me dijo que le disculpara contigo porque ella como que tenía que conseguir un permiso en el trabajo y no lo consiguió, algo así. No se preocupe, no hay problema con eso, primo. Primo, ¿qué le parece Nueva York? Está bien, este pueblecito. Pocos días me lo meto yo en un bolsillo. No es fácil, primo, ¿eh? Aquí hay muchos generales que han salido huyendo de aquí. Pero resulta que su primo Valbuena ni baraja pleito ni sale huyendo. Bueno, sí. Qué puentecito, compadre. ¿Qué te parece? ¿Oh? Vaya. Vaya. Primo, ¿qué hacen esos tipos ahí con este frío? Vendiendo basura. ¿Cómo? ¿Y eso es así a la franca? Es uno de los más grandes misterios de Nueva York, primo. La policía lo coge y la justicia lo suelta. Pero ellos caen tarde o temprano. Allá igual, primo. Primo, esta es su casa. Pero esto está muy bonito, primo. Está. Bienvenido. Esta es la habitación de nosotros. Ajá. Entonces, a ver, aquí están las muchachas. Este es el baño. Me imagino que ya son unas mujeres esas muchachas. No, usted verá cuando ya vengan ahora del colegio. Sí.
Otra cosa, primo, usted va a tener que dormir en el sofá. Pues no hay problema. No, pero no se preocupe, porque aquí en Nueva York, después de las 10 de la noche, todas las salas se convierten en dormitorio. Yo duermo así donde que sea, despreocúpese. No se preocupe. Y yo ahí quepo perfectamente. Usted verá ahora mismo, primo. No, espérese, espérese un momento, no, todavía, párese, yo quepo aquí bien, no se apure. Déjeme, párese un momentico. ¿Por qué? Muy bien. A ver. Primo, pero no tiene que quitar los cojines. No, 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 espérese, espérese. Yo me puedo subir así. Yo le enseño. Espérese, espérese, ya va, ya va. Sí. Se verá, primo. Pero no hay necesidad de quitarlo. Se verá, primo. Ahí, ya. Eso. Y ahora. ¡Ay, señores! ¡Ay! ¡Ay, estos americanos! Primo, el que se inventó eso no ha visto un plátano ni de lejos. Como un príncipe. Y la verdad que ustedes ya lo que tienen son hombres y mujeres. Sí, sí. Y ellos están muy contentos de que usted esté aquí con nosotros. ¿Sí o no? Bueno, ellos no son muy expresivos, pero en el fondo están contentos. Y eso no es nada. Dejen que yo me sane de esta pierna, que nos vamos a ir al parque todos los días y vamos a jugar pelota. Y lo vamos a pasar muy bien. Sí, claro, pero primero tienes que conseguir trabajo. Sí, para. Este es tu cuarto. Llévate el plato a la cocina. Ese es el problema de los muchachos aquí. Es que no saben bien el español. Y las cosas a veces salen directas, no como ellos sienten realmente. No se preocupe, prima. Vamos a ver. ¿Cuál es el deporte que más le gusta a ustedes? Eso es lo que se llama unos muchachos educados. Si hubiera sido allá a dejar los platos para que se lo lleve a la muchacha del servicio. Bueno, un cafecito. No sabe lo que yo he trabajado para que esos muchachos cojan costumbre. Pero imagínense, ellos se pasan la mayor parte del tiempo fuera de la casa, en la escuela, en la calle. Y no hay forma de que Matilde y yo podamos estar más tiempo con ellos. Porque es que nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo. Y cuando nosotros regresamos aquí a la casa, es para cenar, para irse a dormir. Se apure, primo, que poco a poco yo me gano el cariño de ellos, usted verá. Ojalá sea así, porque es un muchacho, no hay quien lo controle. Y no es solamente aquí en la casa, es allá afuera, cuando están solos, en la escuela, en la calle. Yo no le digo en la calle, pero yo me imagino que en la escuela los profesores le darán sus pecozones y se portan mal. ¿Pecozones? Que si atreve un profesor a darle a un muchacho, lo botan de la escuela y hasta cárcel le salen. Ni nosotros, que somos los que los trajimos al mundo, podemos ponerle una mano encima. Primo, usted está relajando. ¿Relajando? Espérese, estése aquí un tiempecito para que usted vea cómo son las cosas aquí. Si nosotros le ponemos una mano encima a esos muchachos, caemos presos. ¿Que nos meten presos? No, pero es que no solamente eso. Es que no solamente nos meten presos, sino que encima de eso nos quitan los muchachos, pero quitados. Entonces lo llevan hasta que son adultos y no lo volvemos a ver jamás. Yo no puedo creer lo que ustedes me están diciendo. Ay, Virgen de la Terraza, yo quisiera ver viejo mío en una situación como esta. Un viejo que no iba de aquí para dar una paliza a nosotros. Primo, por eso es que la juventud de este país está hecho una mierda, ¿sabes? A los muchachos hay que darle sus pecozones para que respeten. Primo, eso es allá. Eso aquí no se puede. Tú ves. Ahora sí me dio miedo. Falta que me hablen inglés ahora. Good morning, KG Enterprises Auto Service. How
help you? Ahí está. Hello. Yes. Please, I want to speak in Pedro. I beg your pardon, sir? Peter. What department does he work in? Yes. ¿Usted habla español, señor? Yes. Digo, sí, sí. Primo, estoy en la cocina ya. ¿Pero dónde exactamente? Pues, frente a la nevera. Bueno, pues dése la vuelta. A la derecha en la paraíso. Ajá. Tiene tres botones. Una cajita. Tiene tres botoncitos y le da a un botón que dice Dark. Para ¿aquí? Para hablar. Dark. Pero después lo suelta y le ajá. Aprieta que dice listo. Oh, deja ver. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Bellito, chico, te estoy esperando hace media hora aquí. Te vine a buscar para el trabajo, coño, ¿qué pasa? Abre. Ya, lo abrió. Sí, es Bellito. Sí, ya oí. Mire, abrí. Está bien, primo. Está frío. Ok. ¡Aguanta, Fellito! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! Esta vaina es que está confesado para mí esta jodienda. ¿Y qué pasa todavía? ¿Tú no estás listo? ¡New York! ¡Nueva York! ¡New York! Quizá mañana nosotros tengamos mejor suerte, Pellito, chico. Eso no fue lo que tú me dijiste a mí. Tú me hablaste a mí de otra cosa. Yo tengo dos semanas que yo no he dado un golpe. Yo no he visto el primer peso que me ha pasado rodando. Y eso que tú me hablaste a mí de que de papeleta de cinco. Bueno, Valbuena, quizá las cosas han cambiado un poco desde que yo vine aquí la última vez, chico. Un poco. Bien me lo dijo mi compadre. Valbuena, ya Nueva York no es lo mismo. Oye, pero no podemos venir a lamentarnos ahora, ¿ah? Ya estamos aquí, tenemos que echar para adelante, chico. Dios quiera que yo no pierda mi casita. No pienses así, Valbuena. Ah, no. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que me ponga a bailar? Nueva York, Nueva York. Qué bonito es Nueva York. ¿Tú no ves la vaina que está pasando hoy? Hemos visitado 70 sitios donde quiera la misma vaina. Que usted no sabe hablar inglés, que usted no tiene social security, que usted no tiene papeles. Siempre la misma vaina. Pero mira, lo de los papeles lo podemos arreglar. ¿Ah? Porque yo tengo un amigo mío que puede arreglar lo de los papeles inmediatamente. Si tú quieres, mañana, a primera hora, arreglamos ese asunto. ¿Qué amigo del carajo me viene tú a hablar a mí? Mira, Fellito, yo ya tú me tienes harto con tu vaina y tus amigos. Con amigos como tú, no hace falta enemigo, hermano. Mira, te puedes ir para el mismísimo carajo. Oye, pero párate ahí, Valbuena. ¿Para dónde tú vas? ¡Para la mierda voy yo! Valbuena, pero tú no conoces aquí el sistema de guagua. ¡Te vas a perder! Perdido estoy yo desde que llegué aquí. Pregúntame dónde yo estoy, a ver si yo sé. Fellito, vete para el carajo. Move!
Open the door. Come on, come on, come on. Give me that. Come on, señor, give me that. Que yo soy nuevo aquí, no entiendo walk, esa come vaina. Take a walk, walk. ¿Qué pasa? Soy yo, Valbuena. Is there a problem? Alicia? Yes. He just came. We were doing an operation. He got scared and he started running. Forgive you. He arrived a few days ago. He doesn't know how things work. I take a look. It's all right, everything is okay. Ah, primo, madrugando. Sí, primo. Para que no se me vaya nadie adelante con los trabajos buenos. Pero, ¿cómo le está yendo? Más o menos. Todavía no hay nada seguro, pero algo se consigue. Pero Fellito no estaba ayudando usted en eso. ¿Qué pasó? Yo me pongo a esperar a Fellito. Usted es el que me anda buscando, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Dígame. Ah, mucho gusto, Valbuena. Fíjese, yo vine por aquí a ver si, si usted necesita una persona que pueda trabajar en lo que sea. Yo lavo platos, yo te limpio el piso, limpio inodoro, lo que tú me pongas. ¿Tienes tus papiros? ¿Mi qué? Tus papeles de migración, hijo. Mira, en realidad sí lo tengo, pero en trámites. No, 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 así no se puede, mano. Últimamente han estado muy peliagudas las cosas y no es fácil con la migra. ¿La qué? Con la inmigración, hijo. Oh. Hermano, mira, yo tengo 2 semanas aquí y me está llevando el mismísimo diablo. Pónganse lo que sea. Yo me escondo en la cocina y no salgo hasta por la noche, pero ayúdame. Méteme la mano. Lo único que puedo hacer por ti, que me hagas un trabajito allá abajo en el basement. Pero solo por hoy, ¿eh? No te me aloques. Yo cojo lo que sea. Ándale. Bueno, bueno. Mira. Vas a empezar por sacarme esas cajas mojadas a la calle. Y todas estas cajas que están secas, me las subes con toda esa bebida que está ahí arriba. Me limpias toda esta agua que está regada por aquí. Me pones estos guacales allá de aquel lado. Por este sencillo trabajito te voy a pagar 40 dolarotes. Bueno, manos a la obra. Ok, Pancho. Bueno, Valbuena. Tú querías Nueva York. Coge Nueva York. Cada vez que llega un nuevo día, en las cosas de mi tierra pienso yo. Su recuerdo es lo que calma mi tristeza y sonrío porque pronto yo me voy. Y en la tarde cuando el sol se va ocultando, me doblego y siento ganas de llorar. Y me cubre el tinte oscuro de la noche. Hoy vuelvo sin moverme de lugar. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. Más preciado es el recuerdo de tus noches y tu nombre de mujer. Oh, Quisqueya, como ha sido tan adentro de mi sangre, de mi vida, de mi ser. Si acaso yo muero de tristeza lejos de la tierra que me vio nacer, en un mágico desdoble haré maletas y a mi tierra este cuerpo llevaré.
en un mágico desdoblaré maleta y a mi tierra este cuerpo llevaré. A mi tierra querida pronto yo volveré. A mi tierra querida pronto yo volveré. A mi tierra querida pronto yo volveré. Aló. Aló. Con Nancy Martínez, por favor. Es la que habla. ¿Quién es? Es Balbuena. ¿Balbuena? ¿De Balbuena? No. El del accidente. ¿Tuvo algún problema con el seguro? No, perdone que la moleste, lo que pasa es que estoy perdido. Yo estoy llamando a usted, sí. ¿Hay algún sign, algún letrero aquí? Por ahí? Mire, ve si hay algún letrero. Oh, sí, hay mucho letrero. ¿Lo puede leer, por favor? Pine Horse AB. Pine Horse. Sí. Ok, y enfrente ve a ver si hay otro letrero. W177ST. 177 Street. Después lo que hay son muchas flechitas, pero todo en inglés. Pero las flechitas son de una sola vía. One way. Ah, ya sé. Mire, tiene que ser 25 centavos. ¿Ah? Que tiene que poner 25 sí, centavos. Pero que no tengo más dinero. Bueno, quédese ahí que voy para allá. Te invito a comer. Vamos, que te invito a un restaurante por aquí mismo, que está buenísimo. Ay, no, ¿y yo con esta ropa tan sucia, tan hedionda? ¿Cómo yo entro a un restaurante así? Bueno, no te preocupes. Vamos a mi apartamento y yo voy a la lavandería y te lavo la ropa un momentico. Ah, sí. ¿Y mientras tanto yo qué hago? ¿Cruzo la pierna? Te pones un vestidito mío que te va a quedar de lo más lindo. Muy amable. Muchas gracias, caballero. Se arregló Nueva York. Este carrito todavía huele a nuevo. Lo quiero vender antes de irme. ¿De ir para dónde? De regreso a Santo Domingo. Muchos años trabajando aquí, ya me cansé. Se jodió Nueva York. ¿Qué fue lo que tú encontraste? En la nevera encontré pollo, abrí una gaveta, había arroz. Bueno, saqué de lo que había y le puse de todo al pollo y te preparé un pollo al gabinete. ¿Pollo al gabinete? ¿Y cómo sí. es eso? Bueno, tú abres una gaveta, sacas de todo lo que haya, se lo pones al pollo y eso es pollo al gabinete. Bueno, pues vamos a hacer esta cena más completa. Yo tengo por ahí una botellita de vino francés. Así es que en vez de ser pollo al gabinete va a ser pollo
al gabinete. Ya está cayendo la tarde. Se ve tan bonita desde este apartamento. Ella ha sido mi compañera por todos estos años. ¿Quieres más vino? Ya se acabó. Mira, hay otra botella en la basura. Te va a parecer raro, pero lo que pasa es que... es que yo pensé que no iba a tomar más antes de irme, pero no está dañada. ¿En la basura? Sí, en la basura. Él era mi compañero. Nos conocimos y a los pocos días empezamos a vivir juntos, sin yo darme cuenta. Pero no funcionó. Me dejé llevar por esa pasión tan loca. Y lo único que pensaba era en enamorarme de él. Hasta una noche que me desperté y él no estaba. Lo esperé por años, pero nunca vino. Hasta hace unos días que boté esta foto y esa botella de vino a la basura. Era lo único que quedaba de él en esta casa. ¿Te gustó cómo quedó la ropa? Claro, sobre todo que ahora huele bien. Ya es tarde. Nadie te espera. No, y al primo tampoco le importa si yo llego tarde. Él me dio ya un plano y todas las indicaciones para abrir la bendita puerta. Y además de tu primo, ¿no hay otra persona especial en tu vida que esté esperando por ti? No. Yo soy viudo. Y desde que ella murió, no he vuelto a tener a más nadie. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió? ¿Tuvieron hijos? Ella murió ahogada. Natalia, te trae los cocos. Ahí están. Vamos. Los cocos. Natalia. El niño, Natalia. El niño. Natalia. El niño. Natalia. No te vayas. Ay, Valbuena. Cuando te vayas. Cuando te vayas a tu casa y yo a Santo Domingo, te voy a extrañar mucho. Eres una persona muy especial. Nancy, corre, venga a ver. Venga a ver esta vaina. Nancy, pero tú te ríes de todo. Tú no ves lo que está pasando allá abajo, muchacha. Eso es nieve, Valbuena. ¡Nieve! ¡Es una nieve! ¡Ay, virgen de la tarde, pues yo voy a estar! ¿A dónde tú vas? A bañarme en nieve. Tú no sabes la gana que yo tengo de bañarme en nieve. Espérate, mira, que tienes que ponerte un abrigo, no puedes salir así. Vente esto, muchacho, que te vas a morir del frío. ¿Tú no tienes una cámara? Sí, pero sabrá Dios en qué caja está.
Ay, Dios mío, yo le dije a los tigres que le iba a mandar una foto conmigo en la nieve para que me vieran. No te preocupes, vamos a la bodega y compramos una desechable. Okay. Déjame decirte que tienes suerte, porque esta tiene que ser la última nevada de la temporada. Ya, déjame. ¿Ya? Ok, mira, los guantes. Ay, mi madre está puesta en Nueva York. Hay que llegar tan tarde, Valbuena. Ahora está listo. ¿Qué queda? ¿Eh? Ah, ok, la cachucha, se llama cachucha. Bien. Ok, está perfecto, ¿verdad? No, it's not. Yeah, it only needs to go. No, no, that's perfect, man. Espérate, no, no. Perfect. No good. Me. No, permíteme. No, that's perfect. That's... Okay. No, yo tengo algo mejor. Espérate, un momentito. ¿Qué hay? Cool. ¿Eh? Awesome. Ah. Awesome. That was a good idea. Why don't you throw the gun away? What? Throw the gun away. Wey, yo no comprendo. Bien. Good. Ah, ok. One away. Ah, ok. Nancy, ven. Ven, mi amor, ven, vamos a jugar aquí con los americanitos. Ven, mi amor, Dios, no me dejes solo, que yo no hablo en español. Vamos a jugar con los carajitos allí, mira qué lindo. Vamos a tirar nieve con ellos. Macho. Vamos para allá, ven. Vamos a jugar con ellos. Ven, mira, todos esos quesitos están ahí jugando. Ahí, mira qué lindo que es que. Ven, vamos para allá. Aló, primo. Ah. Sí, le estoy llamando para una sorpresa. ¿Sí, qué pasó? Conseguí trabajo. Pero fijo. Sí, claro, fijo. También lo llamaron de restaurante mexicano y dejaron... Ah, pues se resolvieron los problemas. Le dejaron un número de teléfono. Ok, entonces lo que voy a hacer es... Tú voy a llamar al tipo del restaurante mexicano. No, no, pero ¿dónde? Sí, yo consigo una bodega. Pues yo voy a llamar al tipo del restaurante mexicano, no, para decirle que no. Sí, ¿lo voy a quedar en la bodega? Sí. No, me dicen que el tipo es chévere. Pero no, lo que pasa okay, es... Ok, primo. Oye, esto está perfecto ahí ya. ¿Qué más tú quieres que te haga? Más nada. Digo, yo tengo una que hacer. Sí, pero no hace falta más nada ya. Tú hiciste el trabajo que yo te necesitaba ya para hoy, está bien. Ok. Usted, ¿mañana qué hora? No, no venga mañana. ¿Cómo así? No, pues no hace falta para mañana nada. No hay trabajo para mañana. ¿Entonces me jodí? No, no realmente. Busca trabajo por ahí en otro sitio. Yo te di esta chamba hoy porque era para ayudarnos, porque somos de allá. Tenemos que ayudarnos uno a los otros. Ok, canteate. Ey, compadre, ¿qué pasó? ¿Y qué vaina es esa? Eso es lo que te ganaste. ¿Seis pico de pesos? Sí, eso es, no hay más nada. ¿No puedo llevar un bizcochito de eso? Págalo. Sácame los bolsillos, barbarazo. Oye, yo sé que yo te llamé para decirte que yo había conseguido una cuestión fija por ahí. Ajá. Pero fue que el tipo me hizo una vagabundería. Después que me dijo una cuestión, me salió con un de atrás para adelante, me dejó en el aire.
Qué mala onda, Balbuena, mano. Ya otro ocupó tu lugar. Pero es que como tú me dijiste que... No, lo que pasó fue que... Ya, breche, Pancho. Pues ayuda al joven. Dale trabajo. Se ve que es trabajador y hasta fuerte. Sí, ¿qué quieres que haga, mano? Pues de todas maneras necesitamos dos hombres para la limpieza. Uno que lave y uno que limpie. Y quien quite y hasta puede aprender a cocinar. Claro, claro que sí. Tú sabes que un día de estos te me pinto. Me voy a Guadalajara a poner la pozolería. Y alguien se tiene que quedar en la cocina. Bueno, que empiece a camellar de inmediato. Órale. No hay ni un solo plato limpio allá afuera. Mi hijo, pero por Dios, ¿y qué hombre tan lento es este? Llévatela calmada porque es nuevo, empezó hoy. ¿Oh, sí? Ajá. Pues que ande, vivo, mi amor, que ande y se ponga las pilas ya mismo. Porque si no, los clientes van a tener que comer en platos plásticos, papacito. Oye, ¿ya arreglaste tus papeles? No, no, todavía. ¡Ah, no! Uy, mi querido Balbuena, hombre. Si le haces un buen trabajo a la gorda, ella te los arregla, es ciudadana. Oye, Evelyn, ven, ven, ven. Te voy a presentar al nuevo, es Balbuena. Toda la tarde me ha estado preguntando por ti. Hola, mucho gusto, Balbuena, encantadísima. Ay, qué buenita tan linda tiene Balbuenita. Ay, mi amor, con usted y varón. Tranquila. Pero mi amor, eso no es nada. Y tan linda su boinita. Ay, la muchacha, pero muchacha, estate quieta. Yo que no vaya a venir ese hombre y piense que yo estoy relajando con mi trabajo. Pero mira, mi amor, es un besito chiquitito. Ay, la mierda. Balbuena me estaba poniendo la mano y quería violarme. Oye, pero esta mujer del diablo será loca. Siga su trabajo, por favor. Pancho, mira, por mi madrecita gentísima, que yo estoy en mi trabajo, yo le he puesto la mano a esa mujer, No le hagas caso, Balbuena. Mira, aquí tienes lo de hoy. ¿Estás en la jodilla? No, Balbuena, mira, tú vas a seguir camellando en este restaurante hasta que tú quieras. Lo que pasa es que yo pago los viernes. La semana que entra te la voy a pagar completitita. Ahora que si prefieres, te junto todo y te lo pago todo el próximo viernes. ¿Qué pasó? Yo estoy comiendo un cable, ¿qué pasó? Bueno, como tú digas. Ok. ¿Qué hay, primo? ¿Cómo está la cosa? Déjeme decirle, usted no sabe que voy a la bodega a comprar este papel sanitario. Me dice el tipo, no, que yo tengo uno de más calidad de doble hoja. Y yo le digo yo, ¿para qué doble hoja? Yo no guardo copia. ¿Pasa algo, primo? Yo siempre le dije cuando... que cuando usted viniera yo le prestaba todo mi apoyo aquí en Nueva York. Pero hay problemas. Los muchachos no se acostumbran. Primo, usted no va a poder seguir estando más con nosotros aquí en la casa. Yo lo veía venir, primo. Por eso era mi afán de levantarme de madrugada para irme a buscar trabajo para la calle. Pero saben que conmigo no hay problema. Yo sé que eso no es lo que ustedes desean. Yo creí que esto iba a funcionar, pero no se sienten cómodas las niñas. Y lo que pasa es que como ustedes no se criaron juntos. Ahí está. Tranquilo. Bueno, la sorpresa que yo le tenía es que conseguí trabajo en el restaurante del mexicano. El mexicano que me llama aquí me dio trabajo fijo y voy a ganar 6 pesos la hora. Bueno, ya yo con eso puedo alquilar algo.
Primo, no me ponga así, primo. De ninguna manera yo pensaba pasar demasiado tiempo aquí. El asunto era hasta que yo consiguiera trabajo. Y ya lo tengo. ¿Cuál es el trouble? No, mi problema no eres tú, Barbuena. Mi problema son esos muchachos. Pues tú no los ves. Cualquier herida que nadie le ha dado costumbre. Bueno, buenísimo que me pase a mí. ¡Hamburger de Burger King! ¡Ey, pero cómo tú entras a mi cuarto! ¡Au! ¡Mam! 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 ¿Qué mierda es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mam! ¡Ni mam! ¡Tú no ves lo que está pasando! ¡Tú eres una malagradecida! ¡Tú no sabes lo que es cariño! ¡Lo que te está trayendo son unos hamburgers! ¡Hamburgers! ¡Te está trayendo hamburgers! ¡No lo dejas así! ¡Tiene derecho a su privacidad! ¿Qué privacidad del carajo en esta casa? Lo primero que hay que ver es amor y después privacidad. Pero, ¿cómo es posible que tú y yo hayamos podido crear gente tan indolente como ella? Y tú y yo tenemos la culpa. Tú tienes la culpa y yo tengo la culpa por no habernos puesto los pantalones. Pero ahora tú mírala. ¡Papá! ¡Es enough! ¡Ey, no! ¿Qué? ¡No, del carajo! ¡Respétame! ¡Respétame, carajo! ¡Yo me voy de esta casa, Xiomara! ¡No! Cuando uno le da todo a ellos, cuando uno le complace todo, entonces no hay problema. Pero cuando uno le tiene que decir tres verdades, inmediatamente todo está mal, entonces todo está mal. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Y yo soy el que pongo todo en esta casa. A mí hay que respetarme. Es más, Barbuena se queda en esta casa. Y el que no le gusta, que se vaya. Pero no se van para afuera, no. Se van para Santo Domingo. Donde sí hay que dar los fuetazos, se le da los fuetazos. Llama a la policía. Me llama a la policía para que ella sea la que te da los dos fuetazos si es necesario. Es más, aquí la privacidad. Y ahora en adelante, va a haber que ganársela. Va a haber que. Coño, va a haber que ganársela. ¡Toma! 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 ¡Por culpa tuya, papá! ¡Por culpa tuya! ¡Por tu culpa! ¡Mamá! Aparentemente su esposo sufrió un shock psicológico. Yo le administré algunos medicamentos y le aseguro que se va a poner bastante bien. De todas formas, si usted ve que él se siente diferente, por favor, llámenos, que sería un placer para ayudarla nuevamente. Bueno, gracias. Perdone la molestia. Ella está bien. No pienses en eso ahora, Pedro, por favor. ¿Se fue de la casa? No, está bien. No hay problema. Prima. Xiomara se fue de la casa. No, papá. Estoy aquí. Creo que nunca me iré de tu lado. Ay, papá. Perdóname. I'm so stupid. I'm so sorry, papá. Ay, papi, si a ti te pasa algo, papá. Primo, no se vaya de la casa. Porque si te va, no te voy a aprender a querer. Espero que los hamburgers no se hayan enfriado. Si se enfriaron, los metemos al microondas. Bueno, al horno, donde sea, pero de que lo calentamos, lo calentamos. Me enamoré, Sandra. Lo que no me había pasado en 5 años en Nueva York me pasa justamente en el momento en que me voy. Tiene que ser alguien de otro mundo. En todos los años que te conozco, nunca había hablado de alguien así. Quizás me cayó del cielo. Eso es lo que yo digo. ¿Qué más puede caer del cielo? Que no es un marciano. Un ángel. ¿Estás enamorada, Nancy? ¿Estás enamorada? Mucho.
Es la persona más tierna y más dulce que he conocido en toda mi vida. Tiene la ingenuidad de un niño. Es cómico, loco. El día que nos conocimos, me cocinó. A la mañana siguiente empezó a nevar y salió corriendo y se puso a guerrear con los muchachos del vecindario. Tienes que verlo para creerlo, señor. Pero tienes que hablar con él, Nancy. Tengo miedo de hablar con él. Tengo miedo de que su respuesta vaya a romper esta fantasía que estoy viviendo. Es como cuando uno sueña con algo hermoso, con algo bonito. Y no quisiera que ese sueño se acabara nunca. Hi, this is 673-2642. I'm not here right now, but leave your name and number, and I call you back as soon as possible. Hola, este es el 673-2642. No estoy aquí ahora, pero deje su mensaje y lo llamaré lo antes posible. Ah, oye, esta Nancy, mira. El chef me está dejando preparar algunos platos ya y habló con Pancho para que me dé el turno de por la noche. Si me lo dan con eso y un pico, tengo que conseguir una mueblería. Que yo puedo conseguir un poco más de dinero para preparado del viaje. Ok, de todas maneras, si no te veo, buen viaje. Solo quiero entregarte esta medallita de la Virgencita de la Altagracia. Te va a dar mucha suerte ahora que vas a empezar una nueva vida. Gracias por la medallita. Y quién sabe, a lo mejor me dan el turno de por la noche y así puedo ahorrar para pagar la casita y regresar. No, Valbuena. Por mí no lo hagas. Nueva York es una gran ciudad llena de oportunidades. Si tú luchas fuerte y trabajas, vas a lograr lo que quieras. Lo que quiero se me va. Mira, aquí tiene esta carta.
Te escribí cuando pensé que mi mundo había cambiado. No te quito más tiempo. Buen viaje. Adiós, Nancy. Y después no vuelvas, por favor. Va a ser pronto. Muy pronto. Está bien. Camita esa, ¿eh? ¿Por cuánto sale? Primo, usted se está mudando porque usted quiere. Pues si por mano del diablo usted tiene algún problema con alguno de los dos trabajos, arranque para la casa, porque con uno solo no le alcanza. Primo, no se preocupe, hasta ahora todo está bien, tranquilo. ¿Por qué le iba a decir que un hombre que hace 5 meses que vino va a tener... y que hablando de regreso para Santo Domingo, de retirada? Es que, primo, Nueva York no es lo que la gente piensa. Aquí no se puede vivir.
era la mujer de un guardia en Cuba, que vino para acá, para Nueva York, que se instaló en esta casa, y aquí había una clase puta, o de cuero, como nosotros sabemos. Entonces un día un vecino le llamó a la policía y le iban a cerrar la vaina, y de ahí para entrar alquilado por... Y bebe, y dice que una tranca tirando con una pistola. Imagino lo que te habrán dicho de este sitio. El que te recomendó era cliente fijo de aquí. Por cierto, que le tuve que prohibir la entrada porque me enfermó a 3 mujeres en 2 meses. Ay, si ese hombre siempre tenía una vaina, cuando no era ladilla era una gonorrea que me estaba llevando el diablo. Él fue también el que me llamó a la policía. Pero eso sí, lo aceché un día y le tiré 4 balazos. Se me escapó porque yo no estaba bebiendo ese día. Si llego a tener 3 tragos en la cabeza, lo parto en 2. ¿Qué va? A mí borracha no se me va. Ay, yo no sé lo que la gente le encuentra en este país. Es que no entienden que ya aquí se acabó lo que había. Yo cuando niña quería viajar, aprender, tener una familia. Y miren a la mierda que he llegado. Usted quiere saber cómo vine a parar aquí, ¿verdad? ¿Sola? Después de salir de Cuba, sin marido y con 5 cachorros huérfanos de padre, se fueron yendo poco a poco y jamás se preocuparon por saber de mí. Solo Dios sabe lo que se sufre en un país como este, sin el idioma, sin que nadie te ayude. Yo hice lo que tenía que hacer para echarlos adelante, para que no se murieran de hambre. Ganaba en la factoría, no me alcanzaba para nada. Ay, ahora son ellos los primeros que se llenan la boca difamándome. La vergüenza es la que no me deja salir de esta casa. Yo no tengo cara para enfrentar a mi familia, a las pocas que me quedan allá en Miami. No, después de todo, a mí me queda poco tiempo de penitencia. Explícame, está esa mujer muriéndose de frío, tú le abres la puerta, en plena Navidad tú no has puesto un arbolito ni nada, ¿está pasando algo? Las desgracias que nunca terminan, Malbuena. ¿Qué pasó? Que tengo que cerrar el restaurante. ¿Cómo la vaina? Mira, yo compré este restaurante con una lana que me prestó un cuate, mano. Después lo guardaron bien guardadito, cayó preso, mano. Chihuahua, se lo llevaron no sé ni a dónde, mano. Nunca más volví a saber de él. ¿Y qué crees, mi Balbuenazo? ¿Qué crees? Que hace unos días se me apareció por aquí y quiere que le pague su lana. Chihuahua. Ay, caray. Chihuahua. ¿Cuánto es? ¿Qué cuánto es? Son 15,000 mendigos dólares, mano. ¿Y a dónde voy a conseguir esa lana, mano? Solamente que venda el restaurante. Pero ¿y quién me lo va a comprar, mano? Además, vender un restaurante significa un chorro de tiempo, mano. Ok. ¿Cuánto tú tienes? Bueno, tendré 6,000-7,000 dólares a lo máximo. Bien, mira, yo te presto 5. Y 7 que tú tienes son 12. Le da los 12 al tipo y le dice que venga después a buscar lo otro. Imposible, Balbuena. Yo no te puedo hacer eso, mano. Además, no tendría con qué pagarte. ¿Cómo que no, compadre? Yo se lo presto, usted me lo paga cuando pueda. Usted me metió la mano cuando yo necesitaba. Cuando yo vine jodido aquí, usted me metió la mano, acuérdese. Y yo soy un hombre agradecido. Yo se lo pongo en la mano a usted. No, Balbuena, yo no te puedo hacer eso, mano. Compadre, desapendejese. Vamos a echar esto para adelante. Yo le doy ese dinero y usted me lo paga cuando pueda. Olvídese de eso. Ay,
con una condición. ¿Cuál? Que si te acepto ese préstamo, quiero que seas socio de este restaurante. Cuando yo lo venda, vas a tener un alto porcentaje. Solamente así hay trato. Trato hecho. Perfecto, compadre. Véngase por acá. Véngase. ¡A limpiar! Dear Nancy, no sé qué cuento más, si los días que pasan o lo peso que estoy guardando en la funda de almohada. Pero eso sí, desde que se vende el restaurante, arranco para allá y me caso contigo. Te lo digo de todo corazón. Ricky, you spare some money for soup. ¡Fellito! ¡Déjame, Valbuena! ¡Déjame! ¡No quiero que me veas así, chico! ¡Estoy hecho una mierda! Tranquilo, Fellito, tranquilo. ¡Me quieren matar! ¡El flaco me quiere matar! El crack. El maldito crack. Yo no quería meterte en esto, Valbuena. Yo no quería que tú supieras lo que yo hacía. Yo soy una mierda, Valbuena. ¡Ayúdame, por Dios! ¡Sácame de la calle, Valbuena! Fellito, yo lo que puedo hacer es llevarte a la policía. Si tú le dices que te quieres recuperar, ellos te meten en un programa de rehabilitación. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Yo no puedo llevarte en contra de tu voluntad, Fellito. Yo quiero salir de esto, Valbuena. ¡Sácame de esta miseria! Sí, conocemos. ¿De dónde? Nos vimos en el aeropuerto hace un tiempo ya. Yo fui que vine con Fellito. Fellito me quedó mal. Desde que llegó lo puse a trabajar conmigo. Le entregó un apartamento solo para él, a nivel de socio. Y me robó. Se fue con el billete y con el material. No le he visto más, pero me dicen que está que no vale ni mierda. ¿Tú sabes por qué yo no lo salgo a buscar y lo mato? Porque Fellito fue quien me trajo a este país y me puso a trabajar. Y sea como sea, hay que ser agradecido de la vida, mano. Si tú lo ves, dile que no se preocupe. Yo no le guardo rencor. Al contrario, ojalá que se cure. Él se va a curar. Yo mismo lo llevé al programa que tiene la ciudad. No, todo está completo. Está completo, sí. Mañana te mando a mi gente porque vayan conociendo el sitio. Otra cosa. Todo va a salir a nombre de una persona que va a venir con Chico. Yo no aparezco con esta vaina. ¿Qué pasó con lo de Fellito cuando pisaste ahí un pie? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo tú le vas a decir a dónde te llevaste a Fellito, mano? Dios quiera y no le pase nada a Fellito, Chihuahua. ¡Móvete! Flaco, déjame hablarte, flaco. Tú no me puedes hacer daño a mí. Tú sabes que yo soy tu pana. Tú sabes que yo te ayudé y te di la mano. Perdóname, flaco. No me mates. Yo hago lo que tú quieras, pero no me mates. Mira que ahora yo decidí recuperarme. Y esta vez de verdad, te lo juro. Dame un par de semanas y yo salgo a trabajar y te voy a conseguir el dinero. Pero por favor, no me hagas daño. Mírame, si yo te he hecho una mierda. Dame un chance, flaco. Me engañaste, Fellito.
me robaste. ¿Cómo tú me haces eso a mí, viejo? Dame. Por favor. ¿Cómo tú me vas a pagar? Mano, yo hago lo que sea. Tú dime lo que sea, si hay que arrancarle la cabeza a alguien, yo se la arranco. Dime lo que sea, yo lo hago. Este juego, dentro de 3 días usted se va allá. Sí, es la vida, primo. Epa. Voy a agradecer mucho todo lo que hizo por los muchachos. Ah, primo, eso no tiene importancia. Eso era lo menos que podía yo hacer. Mire, primo, qué perrita tan guapa esta. Que quiere comer una gente ahí. Primo, no se vaya por ahí arriba, no. Váyase mejor por aquí abajo. No, es que no me está gustando nada lo que estoy viendo aquí. No, vamos arriba, espera un momento. Vamos arriba, espera un momento. Sí, lo dejamos aquí. No, ya se fueron. Primo, ¿usted quiere llamar a la policía? A este barrio, a esta hora. No vienen nunca y si vienen, ya todo ha pasado, primo. Ok, primo. Nos vemos. Caballero, se me está confundiendo. ¡Coño! Señor Piqué, ¿qué cosa es? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Busca el billete, rápido. Compadre, que yo no vivo aquí. Aquí vive un amigo mío. Yo vine a visitarlo. Date de baño, ven. Sube, sube. Ok. Tú me vas a matar, coño, pero yo no te voy a dar el producto de mi sacrificio. ¡Haz lo que te dé la gana! Fellito, tú sabes dónde vive. ¡Lo mato! No lo mates. Yo no estoy seguro dónde es. ¡Coño, Fellito! ¡Pon tranquilo, Valbuena! ¡No! ¿Por qué le disparaste? ¡Queremos que no iba a hacerle daño! ¡Valbuena! Fellito, déjate de baño. Ven, camina. Vamos a buscar el billete, mano. Fellito, tranquilo, mano. Tranquilo, Fellito, suave, suave. Fellito, vinimos a hacer esta vaina, vámonos. Deja a ese hombre ahí, camina, vamos a buscar los cuartos, mano. ¡No se mueva, jalopero! Thank you.
Llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Natalia, quise esperar hasta ahora para presentarte a Nancy. No fuera a ser que tú te pusieras celosa y me echaras a perder la boda. Hola, Natalia. Natalia. Nancy, déjame un ratito para decirle una cosa a Natalia. ¿No te pones brava? No. Ya voy, mami. Mira, Natalia, el barrio está igualito. El mismo callejón, la misma Doña Blanca, la barbería de Felo, la compriventa de niños, la mata de almendra. Y recuperé la casita. Fallito tenía razón. Llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Ahí todo el mundo es rico. En Nueva York los cuartos están rodando por la calle. Pero ese era el Nueva York de mi fantasía. Porque New York es otra. Cada vez que llega un nuevo día, en las cosas de mi tierra pienso yo. Su recuerdo es lo que calma mi tristeza y sonrío porque pronto yo me voy. Y en la tarde cuando el sol se va ocultando, me doblego y siento ganas de llorar y me cubre el tinte oscuro de la noche. Voy y vuelvo sin moverme de lugar. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. Más preciado es el recuerdo de tus noches y tu nombre de mujer. Oh, Quisqueya, como ha sido tan adentro de mi sangre, de mi vida, de mi ser. Si acaso yo muero de tristeza lejos de la tierra que me vio nacer, en un mágico desdoble haré maletas y a mi tierra este cuerpo llevaré. En un mágico desdoblearé maletas y a mi tierra este cuerpo llevaré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré.